Queremos saber cómo duerme la señora del alcalde. Venga, venga, venga. Marjorie Armand. Qué curiosa esta niña. Ay, yo quiero saber, me intriga mucho. ¿Cómo dormís? Bueno, primero duermo muy bien. Afortunadamente duermo como unas 7 horas. ¿Cuántas? Ah, 7 horas. 7 horas que creo que son saludables. ¿Y te alcanza? Yo creo que sí, a los dos. ¿Y qué te pones? ¿Un pijamita así como este? Pues ¿bombachita? Fíjate, pues fíjate que sí, a veces completo como tú, otras veces le saco la parte de abajo nada más. Pero hoy, casualmente, tú estás en pijama y yo vengo de caminar. Así que porque hay que mover el cuerpo. No, está bien, la gimnasia está bien. Entonces, digamos, dormimos con una partecita de arriba y una bombachita. Eso es así. ¿Y qué dice el alcalde, señor? A él le encanta, siempre está abrazadito. Sí. ¿Se tocan los piecitos? Oh, sí, mucho. Los piecitos, la rodillita, la piernita. ¿Y siempre dormiste así con él o cómo era al principio? No, yo creo que siempre, ¿eh? Yo creo que eso es una de las cosas que más... Contame la primera noche, ¿cómo dormiste? ¡Oh, wow! No, la primera noche no dormí. Ok, y esa noche no había ropa. No, no había frío tampoco. Y entonces, bombachita, corpiñito, ¿y él cómo duerme? Igual. ¿En bombachita y corpiñito? ¡Ay, Dios! No, calzoncillito y una t-shirtcita, una remerita, como le dicen ustedes, ¿eh? Oh. Y más nada. ¿Y los calzones que usa son cortitos o largos? No, largos no, son cortos. Sí, no, él... Porque Cari... ¿Le molestan? Cari Bernal tiene como una obsesión con los calzones de los alcaldes. Yo sé, me di cuenta en varias entrevistas. Pero fíjate, aquí no hay mucho que investigar, es un calzoncito normal. Normal, pero no largo, ¿eh? De esos no. ¿Y alguna vez sus hijos los descubrieron en una situación íntima? No, la verdad que somos muy cuidadosos en eso. ¿Cierran la puerta con llave? Sí, con llave, con de todo, con hasta con una silla le ponemos a la puerta. ¿Cuánto hace que están juntos? Ya 4 años. ¿4? ¿Y cambió el sexo en estos 4 años? Sí, se pone mejor. ¡Ay! ¿Por qué? Esto me interesa. No se pone mejor porque recuerda que es un tema ya de comunicación entera, cuerpo, alma y espíritu. Uno empieza a animarse a hacerle al otro más cosas. Pues sí, es que el mismo sentimiento te lleva. Es con amor. Definitivamente, esa es la base de todas las cosas. Mira, esa es la base del buen sexo, de verdad. Bueno, si le tuvieras que decir a la señora en su casa, ¿cuál es la mejor forma de dormir? ¿Cómo se tiene que vestir? Pues mira, yo pienso que con lo que se sientan cómodas. El punto aquí no es que vamos a una pasarela, no es que vamos a un fashion show. El punto aquí es comodidad, que te haga sentir cómoda, que te haga sentir sexy, si es que te ves sexy en un... Mira qué sexy tú te ves. Yo me veo sexy. Siento que no. Yo me siento que estoy... Yo soy salida de una caricatura infantil. Sí, dentro. Exacto, pero eso puede ser sexy para tu esposo. No, me cabe la menor duda de que es así. O sea, lo infantil al alcalde le gusta. En mí. Ah, perfecto. Gracias.